Este campeonil es parte de un nuevo programa que sale desde O'Neill España, que la idea es, bueno, pues un programa de educación en el sur, sobre todo. Entonces la idea es en las diferentes comunidades nacionales aquí, pues poner en marcha un servicio de entrenamientos en los diferentes clubs, diferentes escuelas de cada comunidad. Y tratar sobre todo de educar a los chavales pues en el surf, ¿no? Tocando no solo la competición, porque cuando hablamos de entrenamientos parece ser que, bueno, pues uno relaciona enseguida con la competición, pero no lo queremos enfocar a la competición. O sea, la idea es abarcar las diferentes áreas del surf que al final, ¿no?, pues pueden llevar a que un chaval pueda ser un surfista, pues un free surfer de O'Neill o un competidor de O'Neill. Bueno, O'Neill decide hacer este evento un poquitín de la mano del Neopreno, ¿no? O'Neill desde hace 3 años está trayendo la colección de Neopreno de Estados Unidos, que antes realmente estaban todos los países trabajando el Neopreno directamente con Estados Unidos. Entonces, pues bueno, se montó una central europea, el Neopreno parece que arranca y pues bueno, es un pequeño proyecto de marketing pegado al Neopreno, ¿no? Para quizás pues que O'Neill vuelva un poquitín a donde estuvo siempre, ¿no? En el agua, ¿no? O donde está siempre en el agua. Bueno, la idea partía un poquito, pues nosotros desde el País Vasco, pues ya hay clubs que ofrecen este servicio de entrenamientos y un poco de educación. Entonces la idea era un poco expandirla pues a las diferentes comunidades. Entonces pues decidimos, ¿no?, en cada comunidad contactar con pues 2 clubs por comunidad, y en cada club pues lo que haría es ofertar este servicio en el cual se pueden, pues podrán participar todos aquellos chavales que les interese. Y dentro de esos chavales, pues bueno, pues cada club elegirá 2 para poder después pues venir a las concentraciones, que bueno, que nuestra idea es hacer 4 concentraciones al año. Pero aunque vengan 2 chavales a nuestras concentraciones, el trabajo diario tiene que estar en los clubs y estar abierto pues a todos aquellos chavales pues del entorno del club. Bueno, en este proyecto colaboran 2 escuelas o 2 clubs en el País Vasco, 1 en Cantabria, 2 en Asturias y 3 en Galicia. Porque esto en un principio iba enfocado a los críos, a niños entre 10 y 15 años, pero visto que los chavales, perdón, los monitores, los técnicos, no tenemos una técnica, digamos, de perfeccionamiento muy, muy amplia. La tenemos algo reducido porque nosotros nos dedicamos al tema de escuela de verano para el turista que viene, que no tiene nada que ver con el tema del surf, pero el perfeccionamiento sí. Teníamos críos que habían empezado, lo hemos avanzado, pero nos faltaba que un hombre como Julen pues que nos pueda formar, que me explique cómo puedo mejorar el surf de mis chicos, ¿sabes? Entonces yo creo que partió de una base que tiene que ser para los críos, pero va a ser un poquito más lento, por eso es medio plazo, largo plazo, porque primero vamos a tener que formarnos nosotros como técnicos para que después poder potenciar a los chavales. Ahora mismo los chavales que hay son gotitas de agua, que unas a lo mejor se tienen que secar y otras hay que darle 2 gotas, ¿sabes? Y a lo mejor concentrar el grupo en vez de 15, 20 niños, que se queden 5, 7, no lo sé exactamente. Eso es algo que aún no se sabe y que iremos, yo creo que, mejorando entre todos. Realmente esto es un comienzo, es la primera toma de contacto en un proyecto que realmente en España nunca se había realizado. Y bueno, ojalá crezca mucho. Realmente O'Neill está por la labor, que eso es importante, ¿no? El equipo de trabajo fue bastante bueno. Habría que hablar también con el resto de personas, pero yo creo que pinta bien, ¿no? La idea es que impartan gente del club. Entonces, bueno, pues en el club
pondrá pues para dar este servicio a una especie de entrenadores o de monitores que se encargarán de educar a los chavales, pero en cada club pues habrá un entrenador propio del club, del mismo pueblo, de la misma localidad, de la misma comunidad, que luego pues se sumará un poco a estas concentraciones pues nacionales que hacemos, ¿no?, con los entrenadores de las diferentes comunidades, pues para hacer una apuesta en común entre todos los entrenadores y el cuerpo técnico pues de O'Neill, ¿no? ¿Proyectos que sigue en un futuro? ¿Cualquier niño de los que está aquí, de cualquier escuela, está en condiciones de empezar a hacer un circuito serio, por poder decir, ¿no? Hoy en día, pues bueno, están los regionales y luego ya siempre se habla de los pro juniors, ¿no? Realmente O'Neill siempre se va a los pro juniors. En este caso, sé que van Indar y una chica, ¿verdad?, que se llama Idoya, no sé exactamente. Indar, pues bueno, está casi en su último año de junior y un poquitín el proyecto es eso, ¿no? Que realmente todos estos niños que estén aquí trabajando en un futuro puedan ir moviéndose a hacer ese circuito, ¿no? Que quizás puede ser el top de un junior, ¿no?, hoy en día en nuestro país. Y realmente es lo que se quiere conseguir. Hay niños muy jóvenes que pueden estar corriendo el circuito europeo hasta los 19 años, incluso 20, dependiendo un poquitito de los meses, no sé exactamente cómo es. Y tienen muchos años por delante, todos estos niños que están aquí. La imposibilidad de que todos los niños de la región puedan estar en un camp centrado es complicado, pero por eso ese movimiento de llevar a los técnicos de cada niño para intentar que cada técnico, los camps estarán entre un mes, mes y medio de entre uno y otro, y realmente pues bueno, son los propios técnicos y las propias escuelas las que tendrán en su poder de que esos niños realmente puedan llegar a estar sponsorizados o incluso hacer el circuito, ¿no? El tema de sponsorizados es algo que realmente no se quiere englobar en principio en este momento, ¿no?, sino ver un poquitito todo lo que todos los niños, todas las posibilidades que hay, ¿no? Realmente todos los niños que están hoy en día en el camp están siendo observados por O'Neill, ¿no?